Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenos días, bienvenidos al encuentro con Julio Villagrán. Es una mañana de viernes 24 de septiembre, se nos va septiembre, vienen los vientos de octubre. Bueno, eso era antes, ¿verdad? los vientos de octubre, porque el invierno va a durar quizás hasta noviembre. Pues así estamos, así lloviendo, a veces llueve, a veces no llueve. Clima un poco contrariado ya en nuestro país y en el mundo también. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Vamos a echarle un ojito al tema del salud del país. Vamos a echarle un ojito al tema del COVID también en el país. Me acompaña ya en el estudio un buen amigo, una persona que pues aquí vino y nos pidió y aquí está, y hoy es una persona pública que siempre es anuente a estar participando en los medios de comunicación. Nosotros le agradecemos al doctor Rafael Aguirre, él es el secretario general del Sindicato de Médicos y Trabajadores del Seguro Social. Simetriz nos va a contar qué está pasando en el Seguro Social. Esta mañana de viernes. Doctor, gracias por venir con nosotros. Muchas gracias, don Julio. Muy buenos días a toda su audiencia. Eh, esta invitación y estos espacios eh, de poder reflexionar y poder platicar son importantes y le agradecemos la invitación. ¿Cómo están los muchachos? Pues muy bien, gracias a Dios, creciendo siempre ahí. Sí, mañana hay una convocatoria, entiendo. Sí, eh, mañana hemos convocado a los representantes de Simetriz a una reunión en, la, en el Colegio Médico a partir de las 8 de la mañana. Es de carácter informativo, ¿verdad? Con respecto a las actividades que se están haciendo, se han realizado y las próximas a realizar también. Perfecto, mañana, mañana a las 8 de la mañana. 8 de la mañana en el Colegio Médico. Perfecto, perfecto, doctor. Vamos a platicarte todas esas cosas. Vamos a revisar con el doctor Rafael Aguirre las portadas de los periódicos en esta mañana de viernes. El diario Colatino dice, la Cámara suspende la aplicación de las reformas a la ley de la carrera judicial. Una Cámara ha resuelto, ¿verdad?, que debe suspenderse la aplicación de las reformas a, las, a la ley de carrera judicial, donde se sacan a los, mayores, a los jueces mayores de 60 años como una depuración. Ya este se dice, la Cámara ha suspendido esta aplicación aunque ya se ha conocido de algunos jueces que están tirando la toalla, ¿verdad? Están diciendo, bueno, me voy, ya, ya tengo la edad, me voy, y algunos ya están retirándose, algunos jueces, así dice el diario Colatino de esta mañana. El diario de hoy dice, el tribunal suspende despido de jueces mayores de 60 años, es la misma noticia que está eh, impactando en la opinión luego que se aprobara se ratificara esta estas reformas a la ley de la carrera judicial donde los jueces tienen que irse porque ya cumplieron 60 años un tribunal ha resuelto suspender este despido de los jueces esta depuración que se está haciendo de los jueces y los periódicos lo están destacando esta mañana el diario el mundo la cámara ordena suspender cese de jueces más de 60 que renuncian la Cámara ordena suspender. Vamos a ver cómo, cómo estará, porque entiendo que hoy es el día eh, que habían puesto como ultimátum para que los jueces mayores de 60 años comenzaran a renunciar. Pero una Cámara ha ordenado suspender ese, ese, esa depuración. Aparece también una fotografía del presidente que dio un discurso ayer a la ONU vía Zoom. Lo dio eh, de manera... No, no estuvo presente el presidente en los, Estados, en los Estados Unidos en la ONU, pero lo dio el discurso ayer. El Salvador diseñará su futuro, no el del multilateralismo, dijo el presidente Bukele. Eh, la prensa gráfica dice, hay 178 escuelas cerradas por COVID. Mire, doctor, sí. 178 escuelas cerradas por COVID, esa es la cantidad que se reporta de 178 escuelas y también algunas gremiales de, de profesores están diciendo que se suspenda ya el año donde los alumnos están a veces semipresencial. Y el periódico del gobierno dice eh, 4 millones de personas vacunadas, ya 4 millones de personas vacunadas, dice el periódico y aparece también una fotografía donde ya se le está dando respaldo a los a las personas de los vendedores del mercado San Miguelito, ¿verdad? que se incendió Antier y ya están recibiendo ayuda. O Esas son las portadas de los periódicos de esta mañana de viernes. Hay un comunicado que el Sindicato de Médicos y Trabajadores del Seguro Social ha publicado y aparece ahí este comunicado a la opinión pública. Dice. Pese a las repetidas solicitudes de diálogo a las autoridades del Seguro Social, hasta la fecha aún no recibimos respuesta, pero vemos cómo en cada una de las clínicas comunales y unidades médicas de la pandemia está colapsando al Seguro Social, dice. Y los médicos que se toman son improvisados, Mal, dice, las tomas, las tomas, perdón, que se, que se, que se hacen. Son improvisadas, dice, mal diseñadas o ignorando la capacidad técnica del personal local de cada centro. Como ejemplo, los colegas mencionan, ah, miren, estos hechos son relevantes que el simetriz está señalando. La unidad médica de Usulután, dice, construyeron improvisa, improv, improvisado un área de gripario. Se tiene camas para los pacientes mientras se trasladan. La unidad médica de Zacatecuruca no se acondicionó nada. Ni, a, ni siquiera morgue tenemos, el mismo gripario de improvisación, no se mejoró ninguna condición. El hospital médico quirúrgico improvisando dice de área de observación donde tienen pacientes con COVID-19. Además tiene que pasar al paciente por donde hay otros pacientes y personal sin mayor protección, pues la observación está en medio del hospital, no hay verdadero plan. Esto es fuerte lo que está diciendo el simetrí o lo, los comentarios que ha recogido el simetriz no hay un verdadero plan. En Sacamil quitaron el servicio de pediatría y no tenemos dónde ingresar, porque ahí ingres, ingresarán adultos COVID. El área de observación de adultos también la quitaron para ingresar pacientes COVID. En el hospital de Sonsonate ya está llena la preadmisión, la observación. Se están teniendo pacientes en el servicio de la cirugía de cirugía. Y aún no se informa ningún plan o eh, qué medidas se van a tomar. Al que no, a, dice, al no que los jefes se reunirán como la directora hasta el viernes. A todo esto, no se ha bajado la consulta externa, no se han suspendido las electivas y seis de los doce anestesi sí, sí. anestesistas dice. están, están in incapacitados por COVID. A esto le agregamos dice el Simetriz en su comunicado que fue publicado ayer que se está exigiendo que el médico sea quien tome las pruebas COVID en los centros de atención violando el reglamento emanado del Consejo Superior de Salud Pública a través de la Junta de Vigilancia de la Profesión de Laboratorio Clínico exponiendo al colega a ser demandado por esta ya que los únicos los únicos autorizados tanto institucionalmente como en la práctica privada, son los licenciados en laboratorio clínico. Por lo antes expuesto, vea bien usted esta, esta información que es y ahora el doctor Rafael Aguirre está con nosotros y nos va a comentar de manera más amplia. Por lo antes, antes expuesto, expresamos, dice, damos un ultimátum de, 42, de, de 72 horas a la directora, doctora Mónica Ayala, para sentarse a la brevedad posible. Y solventar esta problemática. De lo contrario, comenzaremos la disminución de labores en los diferentes centros de atención del Seguro Social. Si se mantiene la negativa a dialogar, el Simetriz anuncia, si no llegan a un acuerdo con la directora del Seguro Social, a una disminución de labores que, por supuesto, va a afectar a muchos pacientes en el Seguro Social. Ya entregamos la vida de muchos colegas y trabajadores del Seguro Social por. Planes improvisados, mal diseñados y sin respaldo técnico. No estamos dispuestos a entregar más vidas por esto, ha señalado el Simetriza. Doctor, comentario sobre lo que ustedes han expresado. Sí, muchas gracias. Eh, realmente, y como nosotros, eh, si sí, nos recordamos, hemos estado platicando al respecto de la enfermedad y esto no, no era algo sorpresivo. Sabíamos que la enfermedad iba a tener diferentes momentos y cambios, olas que le han llamado en otros países, ¿verdad? debido a las cepas nuevas que, se han estado, eh, que han estado brotando. Es así como nosotros hemos visto que en países de Europa, en países eh, eh, Asia, nuevamente llegaron hasta eh, cuadros de confinamiento y de eh, cuarentena, debido a... A, al brote nuevamente de estas cepas y que a pesar del proceso de vacunación que ellos tienen, pues eh, es cierto, la vacunación previene, pero si la persona está repetidamente recibiendo dosis de virus en diferentes lugares y en diferentes eh, escenarios, pues al final va, va a sufrir la enfermedad. Y es lo que nosotros habíamos estado anunciando. Ya de más o menos de cinco meses hacia acá ya habíamos notado nosotros una tendencia al alza de los casos COVID. Llegó hace más o menos, hace unos tres meses, a verse casi eh, en esta situación el tope de los hospitales COVID y por lo tanto el rezago de los pacientes en nuestros hospitales no COVID y eh, lo, lo anunciamos, lo manifestamos nosotros, pero hubo un eh, muy, eh, al, eh, hubo un, un, una disminución de los casos y se logró controlar, se logró estabilizar, eh, pero ya a partir de más o menos eh, pri, a principios de agosto empieza nuevamente esta ola a crecer y empieza nuevamente a aparecer nuevos casos eh, y, y a multiplicarse los casos. Obviamente en el último mes. Y como nosotros fuimos, eh, lo mencionamos en el primer comunicado, obviamente en el último mes hemos tenido una actividad de aglomeración de personas importantes, ¿verdad? Le hemos dado importancia, y esto quiero hacer yo un llamado al pueblo salvadoreño: le hemos dado importancia a partidos de fútbol, le hemos dado importancia a grandes agrupaciones poblacionales en las cuales no se han tenido el mínimo eh, cuidado de mantener las medidas de bioseguridad. Y por lo tanto, hoy estamos sufriendo las consecuencias de eso. Y el problema es que, como siempre lo mencionamos nosotros, no es la persona que asiste a estos eventos la que probablemente va a desarrollar la enfermedad. Es las personas o los familiares, amigos, aledaños a él, cercanos a él, que están sufriendo la enfermedad grave, están llegando delicados al Seguro Social, están llegando a toda la red hospitalaria nacional y, y del Seguro Social y están saturando las redes. Y, y no los estamos viendo que necesitan poca cantidad de oxígeno. De entrada, están necesitando entrar en aparatos que les ayuden a mantener su respiración normal. Tenemos que proceder con grandes cantidades de oxígeno para poder rescatarlo. Los medicamentos, lastimosamente, no están siendo efectivos por eso, porque están llegando muy graves. ¿Y quiénes están llegando? Los mayores de 60 años ancianos, personas mayores que obviamente no han andado en este tipo de actividades, no han andado en bares, no han andado en fiestas, no han andado en, en, en celebraciones de, de, de fútbol, de partidos de fútbol ni nada por el estilo, pero son ellos los que están sufriendo las consecuencias y también personas jóvenes. Sabemos que la cepa Delta y la nueva cepa Epsilon este, son las cepas que están eh, ocasionando que... A pesar de, de estar vacunados, las personas se estén Ese, contagiando. Esa es la pregunta que quería hacerle. Sí. O sea, ¿Es gente que ya está vacunada? Es gente que está vacunada, así es. Eh, podemos decir porque que. Porque eh, dice el presidente que son 4 millones de aplicaciones las que, han, las que han habido ya de, de la vacuna. Sí, ya son alrededor de 3.9 millones de personas que ya recibieron su segunda dosis de vacunación. Entonces, es, es una situación alarmante porque estamos viendo entonces que se están descuidando todas las medidas de bioseguridad. Y por lo tanto están sucediendo, está sucediendo el problema es como, como lo que nos mencionan siempre, si yo estoy pasando repetidamente por una calle muy transitada y lo hago una, tres, cinco, cien veces al día, la probabilidad de que me suceda un accidente es mayor. Lo mismo sucede en los casos de infecciones. Si yo estoy teniendo a, rep a repetición contacto con una persona positiva, asintomática o con síntomas, si yo estoy teniendo contacto frecuente estoy recibiendo grandes cantidades de virus, que me la, las defensas me logran contener esa enfermedad. Pero ¿qué es lo que sucede? Llega un momento que lo vence. Es tanta la cantidad o la carga viral que la persona tiene que termina venciendo su sistema inmunológico y entonces inicia la enfermedad. ¿Ustedes están viendo, doctor, en el futuro cercano o inmediato, están viendo ustedes la probabilidad de que se tomen medidas? para evitar las aglomeraciones, las concentraciones de personas. Usted ha señalado, ha criticado ahorita el tema de las concentraciones, por ejemplo, en el fútbol, ¿verdad? Así es. Que están llegando todos los fines de semana a ver fútbol, a los estadios. Eh, ¿Ustedes están en la línea que se tomen otro tipo de medidas que eviten estas aglomeraciones? Es correcto, nosotros podemos tomar ejemplo de los otros países, a nivel de Europa, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, los Guatemala no permite todavía es, aficionados al fútbol. No permiten aficionados al fútbol, tienen eh, eh, como tiempo de, determinado para que la población ande afuera en las calles. Eh, en Europa, si recordamos los partidos de fútbol, cuando reaperturaron todo esto, eran partidos eh, vía televisiva nada más, no permitían una cantidad no permitían gente dentro de los estadios y sucedió que cuando los empezaron a permitir pasó esto que empezaron entonces los brotes y empezaron nuevamente eh, la, el, el, la gran cantidad de personas a consultar en los hospitales y eso es lo que estamos viendo ahora ¿Verdad? tuvimos partidos de fútbol hemos tenido marchas también hemos tenido en diferentes situaciones bueno lo que la noticia que estamos viendo ahorita 178 escuelas cerradas por covid ¿Cómo es posible que tenga 178 escuelas cerradas por COVID y no tenga ningún bar, ningún restaurante, ningún lugar de estos que aglomera mucha gente cerrados? ¿verdad? Y, y, y no, es, no es el punto que afectar la economía. El punto es tomar estrategias, y como antes se mencionaba, como cercos sanitarios. O sea, hay diferentes estrategias, como nosotros poder contener cierto grupo poblacional para que la, eh, la sepa o para que el virus se pueda contener. Son es. dos nuevas cepas ya metidas en el país. Sí, así es. Es la, la cepa Delta y recuerde que la cepa Epsilon es una cepa de interés para la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que está todavía en estudio. Esta última cepa fue encontrada a nivel de California ¿verdad? y usted sabe que nos, el contacto nuestro con Estados Unidos pues es grande. Entonces eh, ya no se diga el, el estado de California, ¿no? Que contiene una gran cantidad de salvadoreños. Entonces esa cepa fue encontrada en California y esta cepa se ha demostrado que al igual que la delta es altamente contagiosa, ¿verdad? altamente virulenta, se pega rápido y se mantiene mucho más tiempo en el aire. Entonces la persona, una persona que haya estornudado sin su protección deja gotitas de, de saliva en el aire y estas gotitas contienen el virus y el virus se puede mantener de 45 a una hora en el ambiente todavía. O sea, quiere decir que una persona pasa por ahí, se impregna en su ropa, se impregna en su piel y si no tiene las medidas adecuadas eso puede hacerlo llegar a las mucosas, porque recuerden que el punto es la protección de las mucosas: ojos, o, eh, nariz, boca, oídos. Eso es lo que tenemos que proteger. Entonces, si llega a ese lugar la contaminación del virus, vamos a tener seguramente la enfermedad, sobre todo si lo estamos sufriendo a repetición, si estamos teniendo contacto con personas, como le menciono, o en lugares donde pueden existir este tipo de situaciones, ¿verdad? Nosotros le llamamos fomites o aquellos objetos que pueden eh, llegar a tener el virus, contaminarse con el virus y la persona tomarlo como una baranda, como una silla, como este tipo de cosas y entonces contaminarse sus manos o contaminar su ropa y así entonces contagiarse del virus. Estas dos nuevas cepas, cerremos esta parte. Sí, estas dos nuevas cepas, ¿qué diferencia tienen con la, la original, digamos, del COVID? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es más grave, provoca más problemas a la salud de la gente o cómo? Sí, tiene dos, dos, eh, dos puntos. Eh, la cepa es más virulenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que genera más eh, eh, como, como mozotes eh, para poderse pegar rápidamente al huésped. ¿verdad? El primer virus, eh, las defensas normalmente lo barren de, la, de las bucosas, pero esta no, esta tiene la capacidad de penetrar rápidamente en la célula, y entonces por eso es que las defensas no logran limpiarlo a tiempo y entonces entran rápidamente. Y lo otro que, y por esta situación es más, es más contagioso. Si recordamos la cepa original, era el contagio de 1 a 3. Esta, la cepa eh, delta, es de 1 a 9 y puede llegar hasta de 1 a 15. O sea, una persona puede llegar a contaminar hasta 15 personas. Así de virulenta es. En, en cuestión de gravedad, no es que sea más grave. El problema tiene la misma gravedad que las primeras cepas, pero el problema es que si llega más pronto al pulmón, genera, eh, genera la, reacción, eh, la reacción inflamatoria mucho más rápido. Y ese es el problema. Entonces, estamos teniendo personas que se acaban de contagiar y a los dos tres días ya están desarrollando la enfermedad pulmonar grave. Entonces, nos están diciendo que la gripe les acaba de empezar hace dos días y ya están llegando con necesidad, grandes necesidades de oxígeno al hospital. Eh, al, al tercer o cuarto día de iniciado los síntomas. Entonces, esta cepa es más virulenta por esa razón, es más contagiosa y por eso debemos de mantener las medidas. Perfecto. Doctor Aguirre, vamos a hacer una pausa. Eh, esto también desde que inició el tema de la pandemia, también hemos dicho, hemos analizado con muchas personas acá, el tema de que desnuda el sistema hospitalario del país, desnuda las deficiencias que tenemos a nivel hospitalario. Se construyó un hospital que, eh, pues, que está concentrando, digamos, la mayor cantidad de casos de COVID. Pero hoy vemos ustedes expresiones de ustedes en este comunicado que yo quisiera que ahondáramos en esto. Es. ¿Qué encuentran ustedes en esto? Entiendo que son los informes que han recibido de las personas en los lugares, pero desnuda nuevamente el tipo de, de sistema hospitalario que tenemos en el país. Quiero que platiquemos de eso, doctor, y cuando regresemos también. Vamos a leer los comentarios que la gente ya ha comenzado a escribir. El doctor Rafael Aguirre es el secretario general del Sindicato de Médicos y Trabajadores del Seguro Social Simetriz. Este espacio ha sido por cortesía de cable color, el internet de fibra óptica más rápido de todo El Salvador. No nos creas, compruébalo. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Ya regresa. Encuentro con Julio Villagrán en las mañanas, un aroma me anuncia que el día va a empezar mira, mira, toda la familia reunida preparando la comida en una tarde familiar es el sabor de mi gente, es arroz y frijol San Francisco, tradiciones con que hemos crecido por siempre frijol y arroz San Francisco. El sabor de la vida. En Cable Color tu conexión es tuya para hacer lo que quieras, para cumplir bien con todos, para probar cosas nuevas y hacer fácil lo que era complicado. Tu conexión es única, pues tú eliges la velocidad que necesitas para crear, celebrar, enviar, sentir, detenerse y vivir. Hasta 500 megabits para dividirlos como quieras. Cable color, más velocidad para tu conexión. Canal TVX se enorgullece de pertenecer a la comunidad de medios de comunicación de la franja y ruta de la República Popular China. En su segundo aniversario, el principal objetivo sigue siendo promover la cooperación entre los medios de comunicación de los países participantes y más en general. El entendimiento mutuo entre los distintos pueblos. El Consejo Administrativo está compuesto por 29 miembros de medios de comunicación del mundo. Entre ellos se encuentra nuestro director general de Canal TVX, Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán, el doctor Rafael Aguirre, el secretario general del, C del Simetriz. Me acompaña esta mañana de viernes. Recuerde que este espacio es por cortesía de la Rosera San Francisco. Que le invita a que sigan con, eh, consumiendo sus marcas. Consume lo nuestro, consume local. Productos de la Rosera San Francisco. Puede seguirlos en Facebook e Instagram como Arrocera San Francisco. Ahí están los productos. Ahí nos están poniendo chile. Ya miren ¿sí los tamalitos, <laughs> tamalitos de lote, tamales criollos, tamales de pollito. Y ahí están los productos de la Rosera San Francisco, patrocinador de este espacio. Vamos a aprovechar para leerle los comentarios que ya están llegando al doctor Rafael Aguirre. Buenos días, don Julio. Y el doctor Rafael le pregunto, son con tantos despidos que se están dando en varias instituciones, ustedes se están mostrando solidarios. Es momento de unir esfuerzos. ¿Por qué les puede tocar a ustedes más adelante? Dice Pedro desde Melbourne, Australia, bueno. le está diciendo, doctor, saludos a todos desde Florida, gracias. Rodríguez, pónganme los nombres ahí para que podamos saludarlos. Rodríguez Cortés, Dios me los bendiga con mucha sabiduría. Buenos días, señor Villagrán, y su invitado esta mañana desde Toronto, Canadá. Pónganme los nombres. Eh, dice, son las vacunas, son para que las grandes farmacéuticas hagan billones de dólares. Pregúntele al doctor si sabe de Game of Functions, Fauci en Bill Gates, dice. <laughs> Tristemente este gobierno nos, nos miente constantemente en todo. Y las estadísticas de la pandemia no es la excepción, tristemente. Pregunta: ¿Cuál es el test para las variantes? Dice: ¿Cuál es el test? Es el mismo test. Ya nos va a contestar el doctor. Fuera bueno que invitaran, que el invitado explicara cómo es el procedimiento de intubación del paciente y qué medicamentos se utilizan para sedarlos y cuáles son los efectos adversos de estos medicamentos. Algunos comentarios, doctor, que estamos recibiendo. No sé si sí. le llama la atención alguno. No, todos. Y importante lo que mencionaba, ¿en qué, ¿qué estudio podemos realizar para, que el, el, la, para ver las, las nuevas variantes? Eh, la PCR es el estudio principal, la PCR de COVID, eh, SARS-CoV-2, que lo tiene en los laboratorios, ¿verdad? Lo tiene en laboratorios privados también y lo tiene el, el Seguro Social y lo tiene el MINSAL. Eh, ¿Por qué? Porque estamos hablando que es un mismo virus, es como un ser humano. Pero que vive en diferentes lugares, ¿verdad? Si es chinito, pues va a tener las características de una persona asiática. Si vive en, en Salvador, sus características también. Entonces, lo mismo sucede con el virus. El virus al final es uno solo. Entonces, podemos nosotros determinar la cantidad del virus a través de la PCR. O sea, no necesita un estudio especial o diferente. Ahora, ¿en qué momento necesitamos un estudio especial? Cuando queremos saber qué tipo de cepa es. Así como lo mencionaba el ministro en su momento, cuando da, daba, la, eh, daba la información que ya estaba el virus, el, la cepa delta aquí en el país, son estudios que se hacen a nivel molecular, o sea, por microscopio electrónico de barrido y es una cosa muy especializada. Eso se mandó a Panamá, según lo que él manifestaba, y este, como, es como nosotros logramos saber si es un, una cepa delta o no, ¿verdad? Pero eh, para poder determinar si es el virus eh, de coronavirus, Solamente la PCR es suficiente y útiles también las pruebas rápidas, prueba de antígeno y prueba de anticuerpos. Esas son las pruebas rápidas y que también son útiles a la hora de detectar. ¿Cuál es el gran problema? Que la cepa inicial daba hasta siete días a nivel de garganta, a nivel de nariz, reproduciéndose para poder provocar la enfermedad y por eso que solamente daba un, un, un proceso gripal, apenas de un poco de congestión nasal y todo lo demás antes de desencadenar la gravedad. Ahora no, este virus de eh, la cepa delta eh, es cuestión de uno a dos días, se mantiene nada más a nivel nasal y posteriormente rápidamente baja a nivel pulmonar y empieza a ser el proceso inflamatorio grave, delicado, que es lo que lleva a los pacientes a necesitar eh, oxígeno en grandes cantidades. Mencionaba también una persona el proceso de intubación. Realmente esto es un proceso cruento, debe de hacerse bajo sedación y analgesia. O sea, quiere decir que nosotros colocamos dos tipos de medicamentos, colocamos midazolam, que es para dormir completamente al paciente, porque eso es un proceso traumático. Estamos hablando que es de colocar un tubo del tamaño del, del meñique, ¿verdad?, a través de la boca, hacerlo llegar hasta los pulmones, y eso es un proceso definitivamente traumático, pues las torturas chinas se quedan eh, cortas para todo este proceso, lo tenemos que hacer bajo sedación. Entonces colocamos midazolam y colocamos fentanilo, fentanilo es un medicamento depurado de la morfina, que es 100 veces más fuerte que la morfina, porque es tan intenso el dolor que se está dando al, al momento de intubarlo que no es, no es soportable. Y eso provocaría, si es posible, hasta paros cardíacos. Entonces, por lo tanto, nosotros colocamos esos medicamentos. Y un tercer medicamento que es para re, relajar la musculatura corporal, todos los músculos. Porque cada vez que nosotros tenemos una agresión al cuerpo, el cuerpo automáticamente se defiende. Entonces, si nosotros estamos introduciendo un cuerpo extraño a través de la boca por la garganta, hacerlo llegar hasta los pulmones, los músculos que tenemos a nivel del cuello y todo esto se defienden y entonces cierran la garganta y no pudiéramos entonces nosotros lograr pasar ese tubo. Entonces, para lograrlo pasar, necesitamos colocar un medicamento que relaja. Y entonces el paciente sedado, relajado y con anestesia, eh, bien anestesiado, colocamos nosotros, eh, lo colocamos en respiración artificial. Quiero claro. hacerle preguntas puntuales, doctor. Sí, claro que sí. ¿Usted confirma entonces la presencia de dos variantes del COVID en el país? O es más variantes. Sí, así es. Tenemos, bueno, como mencionaba el ministro, tenemos todos los tipos de variantes acá. Ahora están unas que se llaman variantes de interés. Son alrededor de ocho variantes que OMS está, eh, lleva el monitoreo a nivel nación, a nivel internacional. Eh, ¿Cómo está la manifestación? La última cepa que estaba recobrando mucha fuerza era la cepa Epsilon, que es la que detectada a nivel de California. Entonces, esta cepa, igual que la delta, virulenta eh, y altamente contagiosa. ¿Están en el país? Es lo más seguro. ¿Por qué? Porque estamos viendo personas vacunadas llegar en estado okay. moderado ¿verdad? a grave a los hospitales. eso es la, la otra pregunta que le claro. iba a hacer. Ha habido un, digamos, como rebrote de gripes sí. en el país. Así es. Eh, ¿Cómo considerar? Digamos, hay muchas personas en este momento que tienen procesos gripales fuertes, digamos que es conveniente en estos casos? Porque mucha gente puede caer también en arma. Mire, pero yo estoy vacunado, a mí no me va a dar ya porque estoy vacunado. No, no, definitivamente, por eso las medidas de bioseguridad necesarias. A la población hacemos ese llamado enérgico, las medidas de bioseguridad necesarias. Podemos tener todo el equipo necesario, que ya vamos a platicar de eso, podemos tener todo el equipo. Para poder atender a los pacientes de la mejor manera, pero si nos llegan 50, 100 personas en el mismo momento para atenderlos, lastimosamente usted entrará a lo que se llama un triage, que es esto, una selección. Eh, seleccionamos el paciente que tiene mejor pronóstico, el paciente que tiene más probabilidades de salir adelante, el paciente que tiene y que está grave. Ese es el paciente que nosotros le damos prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que lastimosamente en un momento de crisis nosotros no tomamos en cuenta personas como lo hacían en Europa, mayores de 80 años, mayores de 85 años, para eh, hacer todas las medidas necesarias para rescatar la vida. Por edad. Por edad. El eh, país... Hasta ese punto, hasta el momento no lo hemos hecho. Todos los pacientes reciben la atención. Pero en momentos de crisis, como los que estamos pronto a llegar, en momentos de crisis, lastimosamente la selección eh, o triage se vuelve necesaria. ¿Para qué? para no gastarse los insumos en todas las personas, sino aquellas personas que ya demostró la literatura y que ya demostró la evidencia médica, que van a tener mejor probabilidad de salir adelante del proceso. Estas nuevas variables, si yo estoy frente a estas nuevas variables, pero estoy vacunado, puedo yo afirmar, mire, a mí me va a dar, pero así, suavecito, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un amigo... Este dijo, no, aquí estoy con hoy en mi casa, pero no, mire, estoy tranquilo, pero sí di positivo, aquí estoy. Mucha gente está yendo a hacerse la prueba y salen positivos, pero están como relajaditos así. Es correcto, y eso es gracias a la vacunación, y ese es el punto. Si yo salgo positivo, tengo que aislarme, obviamente, ¿verdad? Tengo que aislarlo y todo lo Pero ¿qué pasa con el asintomático? Porque... Cuando consulta una persona, una persona consulta cuando tiene síntomas. De lo contrario, no lo hacen. Entonces, no sé cuáles son los asintomáticos. Entonces, ese es el, el, el punto. El punto no es el con el que manifiesta los síntomas, porque esa persona se resguarda, la mayoría de las personas. Hay unas personas que definitivamente no entienden y aún sabiendo que son positivas, andan haciendo diferentes tipos de mandados. Pero la mayoría de las personas se resguardan en su casa. O eh, eh, se resguardan en su casa, en alguna habitación o en algo que alquilan para no, para no exponer a la familia, y pues pasan el tiempo necesario, que todavía hoy por hoy son 15 días. En otras áreas, si a los 5 a los días ya no hay síntomas, como ya el virus no es, es transmisible porque ya pasó de la vía nasal a los pulmones, eh, eh, en otros países dan oportunidad de que salgan entre el quinto y el décimo día. Nosotros todavía nos mantenemos con 15 y realmente. Es lo mejor, es lo ideal mantenernos con un tiempo prudente porque sabemos cómo, cómo es eh, nuestra población, que al, a, la, a la pequeña oportunidad de poder eh, salir y todo, pues lo hacen. Entonces nosotros nos mantenemos todavía con 15 días y eso es lo que mantenemos. Eh, lastimosamente sí estamos teniendo mucho paciente eh, vacunado y está llegando delicado. Doctor, hay un mito que también quería preguntarle aprovechando este espacio. De gente dice, es que a mí me pusieron la vacuna tal. Y como me pusieron tal vacuna, este, mire, yo me fui y me enfermé. Yo, mire, me dio unos, unas grandes calenturas. Me decía una persona sí. y me puse mal porque a mí me, no me pusieron la vacuna china, sino que me pusieron la otra. Ajá. Estos mitos es, son ciertas estas cosas. Los mitos vienen del hecho de que la población debe saber que la vacuna, sobre todo la vacuna COVID, no le da inmunidad al segundo o tercer día de haberse colocado le va a dar inmunidad hasta la tercera semana de haberse colocado la vacuna. O sea que inmediatamente no lo hace. Por lo tanto, debe mantener todas las medidas de bioseguridad y hasta en tres semanas usted puede estar confiado de que hay cierta inmunidad. En ese sentido, confiado, que hay inmunidad, no para andarse quitando la mascarilla y andar ya saliendo sin ella o no andar protegido con su alcohol gel en spray, ¿verdad? Para estárselo aplicando en sus manos, ya que no se puede lavar las manos. Lo ideal es lavado de manos siempre, pero como no se puede realizar, por lo menos el alcohol gel en spray para andarse limpiando las manos o limpiando los lugares donde están. Nosotros en los consultorios, a mí me agrada ver eso. Me agrada ver los pacientes que llevan su spray y en el, y en el asiento donde acaba de estar una persona, empiezan ellos a aplicar su spray y se sientan posteriormente. O sea, estas son las medidas que nosotros pedimos a la población que mantengan, no baje la guardia, nos está ganando la batalla del virus, estamos eh, saturados ya en la red pública, en la red, nacio en la red del Seguro Social, estamos saturados y no queremos ¿verdad? lastimosamente perder la vida suya, perderlos en esta batalla, sino que juntos podamos combatirlo. A las personas que aún no se han vacunado, que se vacunen. Eso es lo que estamos solicitando. Vacúnese. Que va a ser la Cornovac, que va a ser la, la AstraZeneca. No importa el tipo de vacuna, lo importante es que la tenga y la coloque, y se, se le coloque la vacuna y por lo tanto genere inmunidad. Permita. Sí. Esto algunos dicen no es necesario. Eh, doctor, le preguntamos a usted, a usted, el secretario general del Sindicato de Médicos sí. y Trabajadores de Seguro Social, Simetri, le preguntamos aquí. ¿Es así? ¿No sí. es necesario vacunar a los niños pequeños? Fíjese que realmente, y como eh, médico que soy, yo lo que debo decir, yo soy internista, con dos años de especialización también en nefrología. Realmente el mejor, la, la persona que mejor, o el especialista que mejor le pudiera responder es un pediatra. Ahora, a la fecha, existen dos estudios eh, en niños. Es un estudio hecho con eh, Coronavac y el estudio reciente publicado por Pfizer. Ahora, son las dos vacunas de las cuales se tienen estudios y eh, que, con las que se han demostrado que da adecuada respuesta en los niños. Eso, esos son los estudios que yo he leído, por lo menos. Pero eh, la verdad que la Asociación de, de Pediatría se expresó al momento que necesitan tener mayor certeza científica de esto. Porque, eh, como mencionamos en otras ocasiones, el sistema inmunológico de un niño, aún aunque ya esté entre los 6 y 12 años, eh, todavía es inmaduro y la respuesta que puede dar por una vacuna puede ser exageradamente alta y entonces la vacuna viene a ser la enfermedad ¿verdad? y a provocar otro montón de, 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 de complicaciones y que por lo tanto ellos eran prudentes en ese sentido y en su manifiesto ellos decían que esperaban todavía más publicaciones científicas para poder respaldar el hecho de la vacunación infantil. ¿Se ha hecho en no. otras partes del mundo esto? Ya se hizo, ya, en China. Usted sabe que China ha, ha, eh, eh, ha podido experimentar con todo y de todo, ¿verdad? Entonces, ellos tienen ya su estudio con Coronovac y también Pfizer. Son los dos, eh, las dos casas farmacéuticas. ¿Y ellos han vacunado a los niños? Que se han vacunado niños y han tenido muy buenos resultados. Eh, Coronovac y Pfizer. Eh, le pregunto al doctor, ¿Sí? ¿es prudente llevar a los niños a vacunar? Pero, Alguna gente podrá tener sus reservas, doctor. Sí, es correcto, y es por lo que menciono, pues, porque no es lo mismo eh, un, en un sistema inmunológico ya maduro que en un sistema inmunológico que se está formando y que aún no ha sido expuesto a diferentes tipos de virus, ¿verdad? Entonces, en este sentido, eh, hay dos eh, publicaciones científicas que sí respaldan el hecho de la aplicación, pero como le digo, de estas vacunas. O sea que no tenemos de AstraZeneca, no tenemos de Sputnik, no tenemos de eh, Moderna aún. Que nos puedan respaldar la aplicación de estas vacunas en población infantil. Perfecto. Voy a hacer una pausa. El doctor Rafael Aguirre ha dicho en este momento que estaríamos a punto de ver colapsados los hospitales nuevamente en el país. Que la situación del COVID es, está siendo muy fuerte, está diciendo el doctor Aguirre. ¿Cómo va a tomar este? Si podemos llamarle como rebrote otra vez. Rebrote, sí, es, una ola. Otra ola ah. de contagios. ¿Está preparado el sistema hospitalario del país? ¿Lo resolvemos con el, el Hospital del Salvador, doctor? Le pregunto al doctor Rafael Aguirre cuando regresemos después de esta breve pausa. Ya regresa. Encuentro con Julio Villagrana. Ese rico en las mañanas. Un aroma me anuncia que el día va a empezar. Toda la familia regular. Preparando la comida en una tarde familiar. Es el sabor de mi gente. Es arroz y frijol San Francisco. Tradiciones con que hemos crecido. Por siempre, frijol y arroz San Francisco. El sabor de la vida. Ver esto es muy satisfactorio. Ver esto también es satisfactorio. Y ver esto ni se diga. Pero nada de esto es tan satisfactorio como darse a entender en otro idioma. Habla el idioma que quieras en Academia Europea. Tú eliges cómo, virtual o presencial, conoce la verdadera satisfacción. Academia Europea, número uno en idiomas. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Llega, sigue llegando más comentarios, muchísimos comentarios. Están llegando para el doctor Rafael Aguirre, el secretario general de simetriz Doctor, ¿por qué se incrementa la mortalidad de los pacientes que son intubados y qué tratamientos alternativos hay a este que se pudiera realizar? ¿Vacunar a niños, niñas es adecuado? ¿Ya lo, ya lo evacuamos ese tema. Hola, Julio, que el doctor me conteste con honestidad qué es lo que él piensa. ¿El virus fue creado y por qué? Bueno, podemos hacer otro programa completo para hablar de eso. Porque si el presidente tanto habla que cumple las leyes, ¿por qué no le ordena a su hermano, el presidente de Indes, que los partidos de fútbol de la selección y los de las demás ligas se reducen las entradas al público o se hacen los partidos a puertas cerradas? Sí, yo veía un partido hace un par de días en Guatemala. Bueno, jugó la Alianza en Guatemala, pero no había público, no había público en Guatemala. Entonces ahí dijo el comentarista que no se permitía público en los escenarios deportivos en Guatemala. Ahí, en ¿Por qué permiten que se llene el estadio si tanto se preocupan por la gente? Esto no tiene sentido. Y no permiten unas 12 personas en la iglesia. Buenos días, Julio. Felicitaciones. Solo decirle a los hermanos salvadoreños que seamos conscientes, ya que conozco a varios que viajan a El Salvador con cartilla de vacunación falsa, dice. Hmm. Pero si la vacuna me da los anticuerpos, si ya me dio el virus, ya mi cuerpo ya tiene el anticuerpo. Entonces, ¿para qué la vacuna? Uh -huh. Doctor, ¿qué posibilidades hay, que de, hay de futuras enfermedades como esta del COVID y qué se, tiene de, qué se tiene que hacer para prevenir que esto suceda a nivel internacional? Los días, don Julio. El doctor Aguirre, preguntarle si es cierto que si las unidades del Seguro Social están hospitalizando pacientes con COVID. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿están las preguntas? Sí, dos preguntas a rescatar ahí. La primera, ¿por qué un paciente que se coloca en respiración artificial eh, lastimosamente se agrava? Porque recordemos que nosotros eh, respiramos un cierta, cierta cantidad de oxígeno. O sea, nosotros al respirar este aire ambiente, respiramos solamente el 21%, el, el 21% del oxígeno que nosotros respiramos, o del aire ambiente, perdón, contiene oxígeno. O sea, el oxígeno está solo en un 21% aquí en el aire ambiente. Pero cuando yo coloco en ventilación mecánica a un paciente, yo introduzco 100% de oxígeno por tratar de rescatar ese pulmón. Ahora, el oxígeno en mayores cantidades es tóxico y lo que ocasiona son cicatrices en los pulmones. Entonces. A, si yo solamente tengo un pulmón funcionando de la persona, a ese pulmón, aparte de la inflamación que tiene, yo le estoy metiendo unas grandes cantidades de oxígeno, estoy provocando en él cicatrizaciones permanentes, o sea, cicatrizaciones donde ya no voy a recuperar función pulmonar. Y eso es lo que pasa, entre más días o entre, entre más horas y días pasen con oxígenos en grandes cantidades, yo le estoy provocando a la persona un proceso inflamatorio y de cicatrización en el pulmón eh, elevado y... Eh, áreas que ya no las voy a recuperar. Entonces, eso es lo que pasa y por eso es la gran mortalidad de una persona que entra en ventilación mecánica. Uno, dos, eh, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Y por qué la denuncia que nosotros eh, hacíamos, o, o mejor dicho, la, la, el, el comunicado que nosotros hemos hecho? Si bien eh, la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros respecto de nuestra salud, ¿verdad? También nosotros sabemos que debemos de tener planes contingenciales porque esto es contingencia, esto no es que va a suceder, eh, eh, no, vamos a quedar permanentemente con 100, 200 personas consultando a la emergencia por COVID. Sabemos que esto va a suceder unos 2, 3 meses, de ahí vuelve nuevamente a caer y así vamos a estar con olas. Esto así es, ¿por qué? Por las diferentes cepas, como ya lo mencionamos, por los difer las diferentes situaciones invernales, las situaciones que tenemos a nivel eh, como país propiamente. Y entonces eso así va a ser. Cuando tenemos periodos de calor, disminuye bastante lo que es eh, eh, lo de la infección viral. Cuando hay procesos invernales, unas tormentas grandes, ventiscas y todo lo demás, se eleva. Entonces, así vamos a tener nosotros las manifestaciones. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Planes contingenciales, pero planes contingenciales bien, bien realizados. ¿En el que, En el que conlleve la seguridad para el derecho habiente y la seguridad, obviamente, para el trabajador de la salud. Si está bien que la pandemia, cuando se inició allá por marzo del 2020, que nos pegó fuerte acá, y nunca nos habíamos enfrentado a esta, pues obviamente era, era paso a paso que se iba a estar llevando la situación y pues íbamos a estar lastimosamente porque era algo nuevo para nosotros, a pesar de la experiencia que ya se tenía en otros países, iba a ser ensayo y error, ensayo, error, ensayo, error. Y déjeme decirle que en la práctica médica, lastimosamente, esto así ha sido a través de la historia. ¿verdad? Nadie tiene la fórmula perfecta para poder decir aquí no va a suceder y aquí sí. Vamos siempre ensayo-error, ensayo-error. Ahora, eso está bien cuando se inicia la pandemia. ¿Por qué? Porque no se tenía nada seguro ni claro. Pero ya a un año, ocho meses, nosotros de estar sufriendo esto, pues creemos nosotros que con un año que tiene la administración actual, suficiente era para que creara planes contingenciales. Pero ese plan contingencial de estar creando áreas improvisadas en las clínicas comunales o en las unidades médicas donde no se debe de tener paciente hospitalizado. ¿Por qué? Porque este paciente COVID es un paciente que hace una hora yo lo tenía con poquita cantidad de oxígeno, con 2, 3 litros por minuto de oxígeno. Pero a la hora, hora y media, ya lo tengo con 5 litros. A las siguientes 3 horas, ya los tengo con, cinco, eh, con, 15 a, con 10 a 15 litros por minuto de oxígeno. Y por lo tanto, este, esta persona se me va complicando en el paso de las horas. ¿Qué es lo que yo necesito? Ten, necesito tenerlo monitorizado. Necesito que una persona esté encima de él vi, vigilando, que no se vaya a complicar. Y eso no es lo adecuado en clínicas comunales, no es lo adecuado en unidades médicas. Tiene que ser en un área hospitalizada, ¿verdad? Entonces, se diseña el Hospital El Salvador, excelente, es una estrategia adecuada. Estamos hablando que son 750 camas, más todavía lo que falta de la fase 3, que eh, tenemos a disposición, pero ya lo saturamos. Ya se saturó el Hospital El Salvador. Ya está saturado satu ahorita. Ya está saturado. Y el problema es, hay dos teorías. Una teoría es que están las camas completamente llenas y no hay cupo ya. Y la otra teoría porque no hemos logrado entrar hasta ese lugar. Y la otra teoría es que existen camas, pero no existe el personal contratado para poderle dar atención a esas personas. No es lo mismo que un médico vea 20, 30 personas en un turno a que esté viendo 50 a 100 personas. Es mentira. Nadie va a lograr, ningún médico va a lograr dar abasto a eso. O sea, evaluar a un paciente no es cuestión de solo ver, evaluar a un paciente es de examinar todos los parámetros, tanto los parámetros del examen físico como los parámetros de exámenes de laboratorio. Ese análisis no nos lleva cinco minutos, a menos que, eh, como le menciono, tengamos una gran cantidad y que no podamos dedicarnos completamente a cada paciente, sino que hagamos la selección de qué paciente realmente tiene buen pronóstico y a ese paciente entonces enfocarse. Pero no queremos llegar a ese punto. No queremos llegar al punto de estar haciendo selección. ¿Y quién sí y quién no va a vivir? Eso solamente le corresponde a Dios. Nosotros estamos para ayudarles. Pero en ese momento que nos llegaran a saturar las redes y esto llegara a colapsar, vamos a ver las situaciones como se estaban dando en, en otros países: de personas en la intemperie eh, acostados. Eso es lo que no queremos nosotros eh, ver. Por lo tanto, nosotros hemos propuesto diferentes alternativas. Tanto eh, como cierre de locales, disminución de aforo para las clínicas comunales, etcétera. Tenemos una infinidad de propuestas que le, que, que le hemos manifestado a través del tiempo ¿verdad? a la actual administración. Hoy, por ejemplo, en este momento, doctor, ustedes recomiendan a las máximas autoridades del país que tome medidas, por ejemplo, con el tema de concentraciones, como por ejemplo los estadios en los partidos de fútbol. Ustedes pudieran estar en esa misma lógica, decir. Solicitando al, al, al gobierno que cierre, que prohíba por el momento, que estamos viendo una ola cerrar estos espacios. Es correcto. Nosotros estamos en ese en ese punto. Ya no podemos estar nosotros eh, pensando o compaños tibios en esta en esta situación. Se debe de actuar y se debe de actuar con firmeza y con contundencia, cerrando este tipo de espacios. Pero no es posible. Estamos viendo que las publicaciones que se van a vender 30 mil boletos para el partido de México 32, el Salvador. Mil boletos. ¿Cómo es posible que vamos a tener 30 mil personas? No, 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 no nos queremos. O sea, ¿Qué es lo que sucede? Pues, y la voz, es, la voz es, al respecto de esta situación no solo vienen de partes sindicales, sino que están viniendo también de parte de personas que trabajan con el Ministerio de Salud, que trabajan en, en el megacentro de vacunación, en los cuales están diciendo hay que hay que cambiar la estrategia, hay que modificar la estrategia. Personas Pero, que podamos decirle que son afines a los ideales o al, o al, o al pensar ¿verdad? gubernamental. Pero fíjense, este, doctor, que el presidente, por ejemplo, si toma una medida como esta, algunos critican y dicen, ya nos va a encerrar otra vez el presidente. <laughs> Eso es muy cierto. Es cierto. ¿Verdad? Entonces hay mucha crítica y dice, ya nos quiere volver a encerrar el presidente, Bukele ya no quiere volver a encerrar. Entonces tal vez el presidente está diciendo, bueno, no quiere que los encierre otra vez. Y el problema es que si esto no se hace en medidas de contención, eh, esto sí se va a terminar desbordando. Y si hoy por hoy tenemos 15, 20 pacientes en lista de espera para ingresar a los hospitales COVID, vamos a, lleg a llegar a tener 30, 50 personas. ¿Qué es lo que sucede con esto? Las personas necesitan atención. ¿Qué es lo que pasa? Se va a terminar desplazando al paciente estable aquel paciente que solo tiene cálculos en la vesícula que no le da problema, aquel paciente que tiene un espolón, o sea, un, un, un problema del pie que, que va a necesitar una cirugía, pero es una cirugía electiva, va a tener que ser desplazado para poderle dar prioridad a este tipo de pacientes. Y entonces, en aquellas áreas como hospital de día, donde rápidamente se atienden a las personas, aquellas cirugías urológicas, aquellos pacientes que tienen sondas transuretrales, sondas que se han colocado porque tienen problemas de próstata, estos pacientes, lastimosamente, van a tener que pasar a segundo plano. ¿Para qué? Para atender a los pacientes que están delicados en este momento, que son los pacientes con infección por coronavirus. Le voy a poner aquí hay dos, dos planteamientos bastante bonitos. Se lo voy a poner, don Julio, por favor pregúntenle al doctor, tengo 76 años, sí. soy diabético y soy alérgico a la antitetánica. ¿Me puedo poner la del COVID? Es un primer planteamiento. Sí. Después entiendo que un médico nos escribe y dice, buen día, tengo un paciente COVID, consulté en el inicio a MinSal, respuesta en 72 horas recibirá kit de tratamiento. La respuesta fue impenetrable. Mi paciente ya está en tratamiento y Dios sabe lo que hemos tenido que hacer. Los hospitales pueden ser bonitos, pero la prioridad son los enfermos. Gracias. Tiene toda la razón. Eh, eso es lo que nosotros mencionamos. Al paciente que llega con síntomas leves, ¿verdad? ese paciente va a ser referido a la casa. ¿Por qué? Porque le tenemos que dar prioridad al paciente que está con síntomas graves, que sea con síntomas moderados que son las personas que más fácilmente complicables. a esta persona se le va a dar un monitoreo. a la persona con síntomas leves se le va a dar un monitoreo. verdad que lo que hace el, lo que hace el gobierno es estarle llamando todos los días para ver cómo están y si es que están tomando eh, su, la, el kit. no, pida el kit. eso es importante que lo haga. ahora eh, ya la literatura menciona que algunas cosas son placebo. pero al final eso también es necesario. ¿De verdad es como una taza de café. Usted se la puede tomar en el día, no hay ningún problema. El paciente diabético, hipertenso, se puede tomar una taza de café. Eso no va a generar mayor problema. Lo mismo va a suceder tomarse las vitaminas y esto le va a generar a usted el bienestar, la satisfacción de que está tomando algo para su enfermedad. Aunque al final la, lo que realmente iba a provocar esto era dentro de un mes, pero al final hay que tomárselo porque son vitaminas. O sea, diferente fuera. Que estuviera tomándose algún antihipertensivo algún otro medicamento que no le corresponde tomarlo y esté, tomándolo, y esté tomándolo para esto. Ahora, que tome vitamina, que tome la vitamina C, el zinc, la vitamina D, eso no le genera contraindicación, no le genera perdón efectos secundarios. Son vitaminas, tómeselas. Entonces, este señor de 76 años que plantea. Él se puede colocar la vacuna, no hay ningún problema. Son eh, dos situaciones muy diferentes, porque. Lo que sucede con la, 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 la vacuna contra el tétano es que son virus vivos atenuados. En cambio, estas vacunas eh, de COVID son vacunas ARN, ADN y ARN recombinantes. O sea, son una, una, eh, una forma de actuar completamente diferente a la vacuna del tétano. Así que sí se la puede aplicar. Bueno, en el tema de la, de la red hospitalaria, doctor, sí. eh, una de las críticas que ustedes ponen ahí es que, como que se está mezclando. Las situaciones en los hospitales del seguro social. Sí, así es. Hay una mezcla de enfer los enfermos comunes con gente de COVID. Se está exponiendo, dice, plantean ustedes, ¿hay sí. una exposición al contagio de COVID por los que llegan ahí, los retienen? O, o, ¿O cuál es la situación que viven ustedes en el seguro social? Lo ideal que establece la literatura es que nosotros tengamos filtros EPA, se llama. Filtros EPA. ¿Qué son estos filtros limpian en el 99,9% el aire de partículas menores de 5 micras. Eh, perdón, mayores de 5 micras, que son las partículas que contienen el virus. O sea, las gotitas de saliva andan entre 5 y 10 micras. Entonces, estas gotitas tienen el virus y entonces estos filtros los jalan, ¿verdad? Y se deshacen de ellos, del ambiente. Ahora, estos normalmente se colocan con los aires acondicionados, los filtros EPA. ¿Qué es lo que pasa? Y es lo que mencionábamos nosotros. Ya tuvimos más de un año para poder a, a, a hacer eh, sala de operaciones con filtro EPA para poder hacer áreas específicamente para la contención, porque como bien lo mencionaba un, una de las personas que ha escrito, esto es, la, es una pandemia que va a volver a ocurrir con otro tipo de virus. Hablaba un, eh, una, un médico, ¿y qué tal del virus insitial respiratorio? Es otro virus que genera también gripes y puede generarlas de forma fuerte. ¿verdad? Entonces, no solamente nos enfocamos en el coronavirus, virus existen muchos que obviamente, como sucede normalmente en pandemia, el virus dominante, eh, el virus que está en apogeo en ese momento es el que domina ¿verdad? todas las enfermedades. Pero eso no quiere decir que no existan otros tipos de virus que nos pueden generar. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a tener diferentes tipos de pandemia a lo largo del tiempo. Nosotros debemos entonces tener planes a corto, mediano y largo plazo, que incluyan... Revisiones científicas que incluyan revisiones técnicas y que permitan al médico, al infectólogo, al médico internista, al médico cirujano, al médico ginecólogo, al pediatra, poner su grano de arena para que estos planes sean diseñados de la mejor manera, que lastimosamente hoy por hoy no ha sucedido. ¿No ven plan ustedes de y la directora es, del Seguro Social? Es, tienen planes. Y déjenme decirle, los directores locales, la mayoría de directores locales, tienen planes y unos planes muy bien diseñados y muy bien elaborados, pero que lastimosamente no sabemos por qué no los han permitido echar a andar. Dentro de ellos es la reducción de la consulta externa. Si un paciente diabético hipertenso está estable, este paciente necesita dos cosas, solo estarse chequeando el azúcar o estarse chequeando la presión, y si esta se mantiene normal, continuar su tratamiento tal cual, evitar aquellas cosas que él sabe que le van a generar desequilibrios. Como que estar abusando de los azúcares para el paciente diabético, estar abusando de las pastas y para el paciente hipertenso, pues estar abusando de aquellas cosas que tienen sal. ¿Me entiendes? O sea, esto no, es, no hay lugar por donde perderse. ¿Cuál es la persona que se descompensa? Por cuestiones de enfermedad o porque abusa de la dieta o porque le falta su medicamento. La gente debe temer, debe temer ir al seguro social a pasar consulta por otra cosa porque puede contagiar, contagiarse el COVID, ¿debe temer la gente? Muy buena pregunta. ¿Cuál es el punto? La gente debe tener bien señalizadas las áreas que son COVID con las áreas que no son COVID, desde la entrada del portón. Y ese es un punto en la planificación, tener adecuadamente señalizado dónde son áreas COVID en grande para que la gente no se pueda perder, porque tenemos el caso de personas que andan en área COVID preguntando que a qué hora se le va a ver. O sea, esa persona lastimosamente llegó a un área COVID, se estuvo mucho tiempo ahí, no la atendían. Ella pregunta y entonces termina diciéndole el médico: eh, Disculpe señora, disculpe señor, este es un área COVID, a usted le van a llamar en otra área. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener con cuidado. En el Hospital Médico Quirúrgico está bien señalizado dónde es área COVID y dónde es área no COVID, desde la entrada de, del portón. Ahora, ¿cuál es el problema? Que al momento de desbordarse, ¿verdad? Tienen que ingresar a un área donde eh, eh, se le ha diseñado hoy por hoy una, un, una senda por donde tiene que que no esté dentro de los hospitales. Y eso es lo que pasa en las unidades médicas. Si yo improviso un lugar, para llegar a ese lugar tengo que atravesarme toda la unidad médica y llego entonces al área COVID, que está hacia el fondo. Lo ideal es que estas áreas estén a la entrada y no en lugares cerrados, sino que en lugares con adecuada ventilación. ¿Por qué? Porque entonces el virus fluye hacia arriba. Fluye hacia el ambiente y entonces es destruido por los rayos ultravioleta. Entonces, esta no, no, no es, las personas no deben de estar en, 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 en ambientes cerrados ni ambientes con aire acondicionado que no tenga filtro EPA, porque el Hospital El Salvador sí tiene filtro EPA. Previamente así le preguntaban acá, porque usted sí. me, ya me provocó que, este, <laughs> que el montón de gente esté escribiendo más. Sí. Dice, buenos días, ¿me le puede consultar dos si una persona que está aislada puede usar en su habitación aire acondicionado? No, es, lo que es correcto. Queda el virus impregnado en el aire acondicionado, el filtro debe cambiarse e inmediatamente la persona abandona esta habitación. Porque si lo dejamos, el virus ahí está, y recordemos que el virus en estos lugares se mantiene hasta por cinco días, en plásticos y en cuestiones metálicas. Se logra mantener hasta cinco días. O sea que llega una persona, por ejemplo, en un hotel o en un lugar de estos y estuvo positivo, ¿verdad? Y se puso el aire acondicionado, en estos aires aire acondicionados queda atrapado el virus, ahí está, pero, eh, latente por lo menos por cinco días. Otra pregunta que le hacen, ya, ya ve que sí. me alborotó el panal aquí usted. <laughs> Buenos días, disculpe. Y con respecto a los niños que van a clases presenciales, ¿será que como padres sería correcto que ya no asistan? Pues porque yo no he visto que el Ministerio de Educación haya anunciado cierre las escuelas. Lo ideal es que se mantenga su hijo en casa y que reciba sus clases eh, de forma virtual. ¿verdad? Hoy por hoy el virus está desatado, como lo hemos mencionado, han ha habido grandes aglomeraciones de personas, el virus está desatado, está contaminando. Lo ideal es que su hijo se mantenga en casa. ¿Por qué? Porque la mayoría de niños son asintomáticos. Ahora, la cepa delta y la última cepa han provocado que los niños estén infectándose más frecuentemente, sí, y que logren desarrollar lastimosamente síntomas moderados a graves. Por eso que hemos tenido alza en niños que tienen procesos gripales. Ahora, será también el virus, eh, será también el coronavirus, o como mencionaba este colega, será el virus sincitial respiratorio. Será otro tipo de virus al que nos estamos enfrentando, muy probablemente, pero como hay que hacer los estudios especiales, los estudios de microscopio electrónico por barrido y todo eso que se envían a otros países, porque no tenemos todavía hoy por hoy esa tecnología, pero sí, sí, eh, muy probablemente pueda ser también otro virus que están generando este tipo de infecciones en los niños. Doctor, vamos cerrando. Eh, Ustedes han previsto una reunión con la directora del Seguro Social, tienen una gama de temas que quieren plantearle a ella, pero no lo recibe. Sí, así es. Nosotros eh, hemos solicitado las reuniones, hemos estado tratando de... Hemos solicitado el diálogo, ¿no? Por diferentes situaciones. A, hace más o menos un año, un, un mes y medio que hemos estado nosotros solicitando eh, el diálogo con ella. Tenemos diferentes situaciones en el Seguro Social, por jefaturas y todo, eh, cuestiones domésticas, locales. Las cuales eh, lastimosamente no se resuelven a nivel local, pues entonces deben recurrirse ¿verdad? a ser eh, debatidos a nivel de la mesa de alto nivel, como es con la directora o su, la subdirectora. Entonces, eh, pero no hemos podido tener respuesta. Ahora, se viene esta situación de la ola de, de COVID, eh, tenemos colegas que, y es como lo manifestábamos nosotros en el comunicado, como por ejemplo en Sonsonate, de 12 eh, personas que aplican anestesia, que son los anestesistas, que aplican la anestesia al paciente que va a ser operado, al paciente que necesita una operación de urgencia, de 12 técnicos, de 12 licenciados, 6 han caído enfermos de infección por COVID. Entonces solo tengo a 6 anestesistas para aplicar anestesia para las diferentes cirugías que ameritan. ¿Qué es lo que sucede con esto? Retraso en su cirugía o suspensión de la cirugía. ¿Por qué? Porque no cuento con el anestesista para cubrir ¿verdad? la operación que debe de hacérsele a la persona, el procedimiento. Porque el anestesista no solamente es para área quirúrgica, sino también es para, por ejemplo, hacer en dos Él me llega a aplicar la anestesia para que la gente quede dormidita y poderle hacerle procedimiento. Si voy a hacer una biopsia local, el anestesista es el que me duerme a la persona para hacer el procedimiento. O sea, cualquier tipo de procedimiento que sea invasivo y que yo voy a necesitar anestesia en ese paciente, necesito al anestesista ahí. Y si no lo tengo, ¿qué es lo que le toca al médico? O suspende el procedimiento, ¿verdad? Y lo pone para otra fecha, que ya sabemos que en el seguro... Y, social, yo, y como decimos, las bandeadas le caen a ustedes. Y las bandeadas le caen al médico, que ¿por qué el médico le está suspendiendo el procedimiento? Más no sabe los problemas técnicos que ha agarrado, gracias a qué, gracias a la infección por el coronavirus. ¿Qué es lo que sucede? El personal de salud es el que está más eh, expuesto a este virus. ¿De esas cosas quieren hablar con la directora? De todo eso es lo que necesitamos hablar con ella. ¿Y qué pasa con ella? ¿No? Estamos esperando, eh, eh, pedimos la intervención, eh, eh, hemos pedido la intervención de, del ministro de Trabajo en esta situación. Recordemos que allá por, el, por mayo, abril-mayo de este mismo año, tuvimos siempre otra vez un problema de falta de diálogo. Él logró intervenir, ¿verdad? Y pedimos nuevamente la intervención de él porque eh, no, no hemos recibido respuesta. Y con aún. el ministro de salud no, ha, no hablan directamente ustedes. Sí, también, pero definitivamente es, eh, el ministro de salud tiene el 70% de la población que atender, ¿verdad? Tiene sus problemas con los sindicatos también. Eh, difícilmente él va a tratar o va, va a poder resolver las situaciones del seguro social en particular, aunque él yo sé que conoce un poco lo que es el sistema del, del, sistema del, 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 del seguro social, porque él estuvo haciendo bastantes turnos ahí. Eh, presenciales y conoce lo que es el sistema del seguro social, pero tiene el 70% de la población que tener a atender. Eh, en, dentro de los planes que nosotros eh, proyectamos y que nosotros hemos presentado, es, es eso: es a trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud. Sabemos de las carencias que tiene el Ministerio de Salud y sabemos de lo que nosotros sí logramos o sí podemos ayudarles a hacer. Entonces, por lo tanto, nosotros ponemos a disposición. El, el típico ejemplo que yo coloco siempre es el Hospital Amatepec. El Hospital Amatepec del Seguro Social es un hospital COVID, pero no es, no es un hospital que esté al 100%. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener pacientes en respirador artificial en este hospital. Entonces, ¿qué es lo que debo? Cuando ya un paciente me cae en respirador artificial, yo tengo que trasladarlo a Hospital El Salvador o a otro lugar, ya sea eh, Hospital General o sea el Hospital Médico Quirúrgico, que son los únicos hospitales que logran manejar pacientes en ventilación mecánica. Entonces solo lo tengo que referir. Entonces este hospital no me sirve al 100%, me sirve un 80, 85%. Entonces hay, hay cosas que no puedo hacer en ese lugar. Y vaya, por ejemplo, tengo una cirugía compleja que realizarle a una persona que aparte de, de, del problema quirúrgico que tiene, también tiene COVID, ¿verdad? Y no lo puedo realizar en Amatepec porque no es un hospital diseñado para tercer nivel. Entonces tengo que referirlo o al hospital general o al médico quirúrgico para que lo realicen ahí. Entonces tengo esta este problema con Hospital Amatepec, que es lo que nosotros sugerimos, que el hospital de Amatepec deje de ser un hospital COVID, se vuelva un hospital de red para, de, de apoyo a la red del seguro social para mantener pacientes hospitalizados y que las máquinas, por ejemplo, de hemodiálisis que tengo ahí o de diálisis peritoneal sean trasladadas a Hospital El Salvador, y que Hospital El Salvador entonces tenga la capacidad de recibir pacientes con insuficiencia renal y pacientes con problemas oncológicos. Los pacientes con insuficiencia renal son los que necesitan de hemodiálisis, diálisis peritoneal, estos aparatos que yo tengo en Amatepec y que a veces no los utilizo adecuadamente porque no logro, eh, eh, no logro cubrir la cuota o este, el paciente que estoy dializando me cae en respiración artificial, tengo que referirlo. Entonces ya no subutilizo entonces estas máquinas. Entonces son de los casos o de las propuestas que nosotros hacemos para poder trabajar en conjunto. ¿De eso quieren hablar también? De eso también queremos hablar, así es. Perfecto, doctor. Al salir de aquí le va a hablar la directora. Reunámonos, doctor. Reunámonos, doctora Aguirre le va a decir. Ya lo, ya lo oí. El mensaje para el país sobre este tema. Cerremos, doctor. Sí. Quiero decirle a la población salvadoreña que nosotros estamos para atenderle en la red del Seguro Social al derecho ambiente Lo vamos a hacer de la mejor manera posible para que usted reciba la atención adecuada. Eso sí, si nos lo permite la cantidad de pacientes que tengamos porque usted merece la mejor atención, pero así lo merecen todos los demás. Y si nosotros nos vemos saturados, lastimosamente vamos a tener que recurrir al triage o a la selección, y el que tenga mejor pronóstico es el que va a tener la mejor atención, y no queremos llegar a eso. Protéjase, no vaya a las aglomeraciones, evítelas por favor, si va a hacer sus reuniones familiares. Ya sabe, con la mayor cantidad de bioseguridad, siempre manteniendo la mascarilla, manteniendo el lavado de manos, manteniendo el alcohol gel, manteniendo la distancia, evite salir a los restaurantes, bares, evite todo esto, por favor, ayúdenos en este sentido. Perfecto, dice el doctor Aguirre que ellos no están a favor de las clases presenciales, que mejor que sigan en línea los muchachos. También dice el doctor Aguirre. Eh, que es el secretario general de Cimetriz, dice que eh, tal vez pueden pedirle al gobierno que evite las aglomeraciones en el tema y puso el caso del fútbol, ¿verdad? El caso del fútbol que son, ya se ve para, el tre para un día de estos que va a jugar sí. la selección, más de 30 mil personas concentradas ahí. Hay una nueva ola, el doctor ha confirmado dos nuevas cepas, la Delta, que ya se decía, y otra más, Epsilon, ¿verdad? Así es. Eh, que está en el país... Y que esto complica un poco al sistema y a la red hospitalaria. Ha hecho planteamientos y también le pide a la directora del Seguro Social que se sienten a platicar. Ya después del programa allá lo, va a estar con un cafecito el doctor platicando con la directora y viendo los problemas del país. Gracias a todos ustedes por haberse quedado con nosotros este día viernes. Mañana sábado me voy a la radio. Mañana sábado nos vamos a la radio con Mauricio Maravilla, el nuestro invitado mañana en la 106.9 FM Radio. A las 8:15 de la mañana. Ahí vamos a estar con Mauricio Maravilla. Y el próximo lunes, la otra semana estará intensa. Mire, el lunes viene Julio Valdivieso, parte 2. Julio Valdivieso, que tuvo un gran pegue el lunes pasado. Este lunes que, que acaba de pasar. El martes viene Dagoberto Gutiérrez también. Estará con nosotros Dagoberto Gutiérrez. Eh, también viene Julia Evelyn Martínez. El próximo, la próxima semana estará intensa. No puede perdérsela. Por hoy, pasen un feliz fin de semana.